Muy buenas a todos y bienvenidos a Resident Evil 4 Remake. Oh, Dios, menos mal que abierto por la mañana y que yo ya hoy por la mañana ya no iba a clase, aunque la semana. Pero, joder, en fin, no he hecho nada más esta semana porque sabía que venía este juego, podía haber jugado Metroid, pero he dicho, mira, voy a organizar un poco otras cosas. No sé por qué me está pillando que hay fallo con el ratón. Espérate, ¿será porque he tabulado antes? Entro. ¿Por qué me estás? Estás explotando con el tema del. Espérate, si voy a pantalla. Por ejemplo, cambio a ventana. Completa. La resolución cinemática está aquí a 4K. No sé por qué me la ponía de base a 4K. No. No me pregunté. Y por cierto, se ha puesto a 6,45 GB. Cuando esta mañana estaba mirando las opciones del juego, que por cierto, la madre que parió el puto juego tiene. Pero. Calidad de las texturas, VRAM recomendada. La calidad de esto es mínima. Pero. Pero esta mañana estaba en 5.15. No he tocado. Anda, mira, te dice hasta las especificaciones del propio PC. Uso de VRAM actual, VRAM máxima 7. Y el uso actual es de 1.75. O sea, ¿estás usando? No puede ser, porque me estás diciendo ahí que memoria gráfica estoy consumiendo un puto huevo. Es que el juego tiene una gran cantidad de opciones gráficas. O sea, puto acojonante. Vamos, algo que ya esperaba de los Resident anteriores. Pero es que no he tocado nada. De hecho, la calidad de la lluvia me la ha bajado y todo. ¿Qué pasa? Configuraciones. Gráficos optimizados. Ve, algo así es como estaba. No tiene DLSS, por cierto. No tiene DLSS. El anti-aliasing lo dejé en TA porque. Estoy jugando a 2K y por lo tanto no hace falta. Obviamente si lo quito pues ya se ven algunas cosillas. Pero lo podemos dejar en TA. Esto es lo que decía el juego de la VRAM. Lo voy a dejar así. El ISO, es que o sea, había cosas que tenía diferente. Poco de movimiento no. Vale, atrás. Vale, voy a salir un momento porque no entiendo por qué el ratón aparece continuamente en pantalla. No lo entiendo. Bueno, no solo el ratón aparece en pantalla, me acaba de aparecer una puta barra negra abajo en el monitor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si cambio la resolución, por ejemplo, a 1080. Explotan cosas. Ah, pero me has cambiado el otro monitor, pedazo de subnormal. Cámbiame este. Vale, tengo una banda negra debajo y no sé por qué es. ¿Qué? ¿Puede que sea eso lo que me está haciendo? ¿Tonterías en el PC? De hecho, efectivamente. Buah, de reiniciar. Me sale una banda negra debajo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, si te apago. Si te apago, no va a hacer nada. No, sí que lo ha hecho. Sí lo ha hecho, sí que lo ha hecho. No. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Vale, ahora la barra de Cinci sale bien en su sitio.
No entiendo absolutamente. La siento mucho por esta intro tan desastrosa, pero vamos. Que el juego parece que está, que tiene un montón de opciones. Todos los recién anteriores, la verdad es que se lo están currando. Capcom, la verdad. Mis 10 es, al menos en el planning de Resident Evil. No sé si realmente lo siguiente que se vendrá será Resident Evil 9. Y después un remake del 5. No sé si realmente van a intentar unificarlos todos. O lo único que han hecho es con los más antiguos. Y los que más se han quedado más o menos atrás. Porque el 5 se sigue viendo de putísima madre a día de hoy. Así que historia principal, nueva partida en estándar. ¿No dices Resident Evil 4? ¿No dices tu frase? Me ofende. ¡Uy! Tiene una intro. Lord Sadler. Supongo. Vale, al menos así te quedas en plan. A ver, ¿dónde coño me estoy metiendo? 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. No. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Para callarte. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Es verdad, aquí vamos a ver Ada. ¡Oh! Empieza igual con la musiquita. Con el flamencorro. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Dios, tiene toda la cara de español. Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Toma, os lo he dicho en la puta cara. Básicamente. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Policía. Era curioso que si lo pusiese en inglés, tuvieran tremendo acentazo. Vaya sitio más tétrico. Voy a pillar una foto para los panas. ¿Hay alguien ahí? No, los polis se los llevan después. A ver, hay velitas ahí, mi niño. Alguien ha encendido eso ahí. Si fuera ligeramente inteligente, las apagarías por si acaso. ¡Ah, que se pira el tío! Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído?
¿Y si vas a echar un vistazo? Claro. Yo vigilo el coche. No sea que nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. Literalmente. A ver, 53 FPS. Capítulo 1. Anda, está organizado por capítulos. Vale, vamos a bajar una cosilla. Esto ahí que llora un poco. Bueno, el VR la vamos a bajar. El filtro anisotrópico también. Las sombras también las podemos bajar un poco. La oclusión ambiental no, que mola un poquillo el rollo ese. La luz volumétrica, es que la luz volumétrica también mola. Y lo mismo para las partículas, son gilipolleces que me gustan. Y especialmente si están bien disimuladas como en estos juegos. No como en... Hostia, la calidad del pelo tiene que ser fuera. No como en... Gulón. Mutilaciones explícitas, sí. ¿Enemigos abatidos? A ver, ahora mismo no molestan. Desenfoque de movimiento no. Vale, calidad de lluvia y cosas que no puedo bajar. Centro de lente, sí. Calidad de efectos intensos. ¿Esos son las pisadas? Pero esas sombras. Vale, si... Si dejo esa sin... ¿Cómo te quedas? Busca al policía. Te quedas prácticamente igual. Tiene que bajar más cositas entonces. No puedo tocar configuraciones ahora mismo. Vale, si le quito la sincro vertical. No creo, ¿no? Pero el juego ya de por sí. Si está capado, entre comillas, muy grande. Que esto no lo puedo utilizar yo, se supone. Dios. Se había literalmente emborronado todo. Vale, pero ¿y la otra? Utiliza escalada de la mayor tasa de imagen, concentrándose en la velocidad. Uy, no. 100% no. ¡Tío, ha explotado! Vamos al 80%. Vale. Habemos FPS. Habemos. 100% es mucha tela. Lo que ha visto el poli. Vale. ¿Dónde se ha metido? El poli por alguna razón se ha ido a tomar por culo a mear. Qué bien. Bicho muerto. No hay nada, no hay nada que examinar. A ver, qué puta diferencia, porque en el otro dabas dos pasos y ya llegabas a la casa del pavo ese. Pero aquí da muchísimo más mal rollo. Joder, ojalá no conocieras el juego de nada. Y lo primero que juegas de Resident Evil 4 o de otro Resident fuera directamente esto. Con el 4, ¿eh? Vamos, igual con los otros. Por suerte a mí el 2 y el 3 me pillaban de nuevas, pero... Pero el 2 y el 3 ya los medio conocía. Leon se mueve un montón, por cierto. Casa aquí en medio de la puta nada. Disculpe, policía. Al menos no me hace los giros que me hace Isaac. Porque hace nada, me termina de pasar el Dead Space Remake al 100%. Claro, yo estaba grabando la secuencia para...
Falta que le quede el videito. Entonces quería dejarlo ya grabado todo. Para decir, venga, lo desinstalo y ya está. Ya está todo hecho. Mira, esta es la escena que tiene las sombras proyectadas. Y cuando mueves la cámara sin él, haces así, te pega el tío un giro, vamos, se te pega. En plan. Se acerca el inicio. Amuleto escalofriante. Spooky amuleto. Puta jana. Igual que el de The Pay, me lo voy a 100%ear, básicamente. Hasta el fin viviremos contigo. Vale, esta puerta quiere llave. Vale, ya nos van a enseñar incluso a utilizar las llaves, a manejar el tema del inventario. Y además inicia cinemática automáticamente, ¿eh? Habla muy bajito. Perdón por la intrusión. Tengo que poner los subtítulos, por cierto. Policía. Vino aquí. Vaya. Mario Fernández. ¿Cómo? Aparte un cuello. Pero... Esto no me gusta. Llave del cazador. Vamos con la colección de llaves. Pero... ¡Ah! Mario Fernández Castaño. Policía activo. Cuerpo Nacional de Policía. Mario Fernández Castaño. No sé, es... jocoso. Ay, desde podría haberse visto un poco esta habitación. Hubiera quizás visto al pavo aquí. Vaya, qué bien. Y tí, desde luego va a disfrutar. Esa vista. Dios, qué peste. Pero sí tiene pelos. Tiene pelos y todo. Ah, vale, creía que eso era una. Creía que era una. Ah, coño, una coño. Una puerta. Habemos en linterna. ¿Qué tiene? Ya digo que es el rollo del Village, además. El Village no tuviese ese inicio tan lento. Pero introductorio. Ah, para siempre nos destruirá o algo así. Coño, esto. O sea, es un bicho, vale, sí, es un bicho muerto. Por cierto, desde que activa, desde que baja el porcentaje, ya os digo. 80. Tiene FPS aquí dentro. No. Ves un uniforme de policía. Pero quería que eran los dos. ¿Dónde estás? Escapa de la casa de la casa del cazador. Mario ha muerto. Miren, miren. Apunto y dispara. ¡Ah! Vale, voy a poner los subtítulos. ¿En pantalla? ¿O en sonido? Está todo al tope, por cierto, ¿eh? Voy a bajar un poco esto. Pero está entero. Efecto 3D. ¡No tengo los dientes de puesto!
¡Ey! Se supone que tengo. Subtítulos, sí. Subtítulos descriptivos. ¿Pequeño? No, eso no me gusta. No, sí, está bien. ¿Qué fue eso? Abierto la puerta. ¡Oh! No me jodas. ¡No! ¡Ay, mierda! He pulsado, he gastado el cuchillo. Esto va de mal en peor. Me encanta porque... Ya os digo que en Dead Space... Por cierto, el tema del menú... O sea, el menú de la derecha, cuchillo, pistola, la barra de vida... Es exactamente igual que el cuarro. Y aparte, no tengo... A ver, ¿para qué la apuñale por detrás? Se ha metido aquí, ¿no? ¡Ups! ¡Ah! Claro, es que aquí te atacaban un par de ellos. Y a menos que pudieras disparar bien, te revientan. Vaya, hombre, justamente esta cabaña. Tiene toda la info. Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Mírala. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Como en el juego original. El cabrón se tira por la ventana y se la suda. Puede tirar el hacha al pavo. Supongo que salió por la parte de Ran, ¿no? No sé si ya habrá o me avisarán antes de... Porque no lo sé si hay los símbolos de la BSA. Tío, en serio, es que era jugar al Dead Space Remake y... Stuttering. A cada 10 pasos. Y es en plan... ¡Oh, qué susto! ¡Bien optimizado! Bueno, ahí he visto un pequeño stuttering, pero es verdad que estoy cambiando de zona ahora mismo. En el Dead Space, yo qué sé, era... Cada pasito. De pistola. Habían dicho Lord Sadler. ¿Hay alguien por ahí? El pelo tiene física. Un poco. Tienes que acercar un montón para... Pólvora. O sea que en este juego, igual que en el 2, igual que en el 3, igual que en el 7, el 8, van a meter crafteo entonces. Guarda y almacena objetos. O sea que en la propia máquina de escribir tengo el almacén. Vamos a guardar primero. ¿Por qué se va tan para abajo con el? Vale, guardar. Míralo, el clásico maletín. Y un compañero diciendo... Clase. Yo tengo reservado el juego y yo... No se van a acabar. Lo tengo reservado con no sé qué para conseguir mi maletín dorado. Y yo... Me alegro por ti. Amuletos eran las... Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pit. ¿Cómo? Los maletines tienen estadísticas. Estadísticas no, características. Ve, ahí veo otro stuttering, pero de nuevo, ha cambiado de zona.
De hecho, ahora mismo es incluso... Ahora es incluso de día. No, lo vete. No, lo vete con cepo. Oh. Claro, yo al papo que habré escuchado, lo habré escuchado aquí dentro. Estaría por aquí. ¿Habrá serpientes? Una putada, ¿eh? Era una putada si no reaccionabas bien. He metido serpientes y animales a los que pegarles tiros también aquí. He visto a alguien ahí. Mira las pesetas. 150 pesetas. Venga ya. Pero, ¿cómo se esquiva en este juego? Patada. Inventario con triángulo. Esto ahora solo usando hierbas o spray de primeros auxilios. El efecto de la hierba puede potenciarse combinándolas. Vale, la clásica. Pero ahora mismo no tengo. Mira, arriba a la derecha, gemas. Pero las gemas no eran del. No eran del Resident 5. Es que este es más mi rollo. Yo lo siento mucho por el 2 y el 3, pero este más. Este es mucho más mi rollo, el que me gusta. Igualmente, por el tipo de juego que es, también me mola el 2. Pero es que tener zombies a los que no te puedes cargar, pues. ¡Ah! Mierda. Ven que el subtítulo está en chico, se ve bien. ¿Qué estás ahí? Tengo 10 más una bala. Dijo su frase. Tal, anda. Pa' tu cara. Granada cegadora. Y hierba roja. Cambiar de arma. Supongo que el más uno es el de la recámara. O sea, por aquí llegamos ya al pueblo. Uy. Qué bien. Ojo, 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 ojo. Ah, mira, además te ponen lo mismo. Lo de usar los binoculares aquí. Para ver estratégicamente. Oh, no, el otro poli. Por favor. No, no, no. ¿Qué viene? Escucho desde aquí. Creo que si me sigo quedando aquí la señora, o era una señora por el lado o algo, por detrás, me acababa viendo, me parece. Al menos en el original. Hostia, que aquí vuelvo con... ¿Es verdad? No sé, no me acuerdo. Dice que volvía yo con Ashley. Mírala. La señora haciendo su vida normal. Voy a venir yo. Y la había apuñalado por detrás. Ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó. Recursos. Cursos. Ahora...
¿Hace falta material para mejorarte las armas o algo? Hostia, ¿enchapa el camino de aquí? Ah, no, no. Vale, muchísima gente allí. Habrá alguna puerta que no funciona, supongo. Que no te deja abrir por ahora. Pues claro. La primera vez tú te cagas y estás en plan corriendo por todo el pueblo. Ah, no hace falta pulsar la X para abrir la puerta. ¡Woo! Claro, si te intentas pirar te va a ver ese. Y estás en plan, ¡ay, Dios! Y te pones a corretar por todo el pueblo hasta que te das cuenta de que o te cargas al de la motosierra o aguantas un tiempo en el que metido. Aquí hay una puerta aquí. No, requiere llave. Por aquí luego te puedes... Ahí está, por ahí luego puedes saltar. Nadie tiene por qué enterarse. Ahora la llave la tienen en otra casa o... Espera. Colgada. Está colgada en un... ¿Qué saben? ¿Qué? Ha sonado algo desintegrándose. ¡Anda! ¡Joder! ¡Oh, no! Aquí vamos. Al menos ahora te dicen sobrevive. ¡No! Suélteme, señor. Como patada aérea. La patada. Patada. ¿Era alguien detrás mía? Sonaba una voz detrás mía. ¡Pero bueno! Vamos a darnos una vuelta. También no sé en qué momento aparecerá el pavo de la motosierra. No sé si era cuando. No, cuando sonaba la campana no era. Joder, ¿y así eso? Acierto. Vale, ahora mismo me queda sin municiones. Vale, por ahí no puedo escalar. El mapa. Puedes craftear objetos con recursos. Vale, porque la pólvora es... Vale, las piezas son para craftear munición. Pero quiero crear más. Ah, no puedo. Vale, pero puedo... Ah, no me deja. No me deja hacer la jugada. Oh, señor. ¿No puedes pisar tú mismo tu rampa? Sube solo, sube solo. Vale, lo que me interesa principalmente... Ay, Dios, ahí viene. Lo que me interesa principalmente es coger la escopeta. Dios, qué cara loco. Tía, no me dejas salir. ¡Oh! ¡Lol! Vale, se rompe el suelo. Vale, el pavo de la motosierra lo malo es que viene por ahí. No hay un botón de esquiva como tal.
¡Hala! Creo que me he muerto. Ando, una granada de mano. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Continúa, continúa. Hostia, ¿desde el último punto de guardado? No, el juego tiene checkpoints. Uy, 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 que sale muchísima gente. Sale muchísima gente. Creo que lo que realmente renta es correr. O sea, mejor no intentar más nada porque... porque pillas, básicamente. Me gusta que con los objetos tan rápido, o sea, en plan... creo que no hay animación. Coge y punto. ¿Me has visto? No. Y el cuchillo, por cierto, tiene usos, por lo que estoy viendo. Son los recursos. Hierba roja. ¿No me das información de cómo era? Sí. Vale, la VRA te aumenta la vida. Aumenta la salud máxima, vale, sí. O sea, mantiene... Mantiene lo del original. De que combina los tipos de hierba y gana salud. Me interesa, vamos a verlo. Vamos a explorar estas casas antes, que son las más coñazos, porque son las que más alejadas están. Mira un rubí. Seguramente algunas de estas mierdas sean... como en el original, imposibles de conseguir. Uy, 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 uy. Es que no hay un... hay muchísima gente y no hay ningún botón de esquiva o de... A ver, el ataque cuerpo a cuerpo es el cuchillo. Pero... sí, hay un montonazo. Hay un montonazo de gente. No te da para matarlos. ¡Sueltes! Toma. Patada voladora. Vale, vamos a mirar... ah, con escena y todo. Bueno, esta casa creo que podía bloquearla. Pasando un poco de tiempo. Ah, que el objetivo es ahora meterte en esta casa. Será una broma. Vaya. Es mi día de suerte. Siempre lo es, Leon. Siempre lo es.
¡Oh, no! ¡La escoputa! ¡Ah! Me muero. ¿Qué? Dame el botón de crear. Venga. Coño, todo el mundo fuera del medio. Ahí va eso. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¡Woohoo! ¡No! ¡Una vaca ardiendo! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Qué pereza que me agarre todo el mundo! ¡Joder! ¡Hora de rezar! Del suelo deja mucho que desear, ¿eh? Ya para un segundo round, pues ya me cargará el tío de la escopeta. De la motosierra. ¿Dónde han ido? ¿Al bingo? Vamos a tener la frase. Y lo tuyo. Y lo tuyo. No lo dice. Recibido. Y ten cuidado. Corto. No me diga. Oh, Dios. Mapa. No sé qué botón es. Vale, cajón cerrado. Pesetas. Mira, me marcan las cositas. Esto que es un agujero en el muro que no puedo hacer nada con ello por ahora. Plon. De hecho, esta mierda es para esconderse, se supone. Bueno, para esconder. Vale, ahora mismo ya no tengo cuchillo. Lo suyo sería comprobar si me mantiene las algunas cosas. 500 pesetas. 500 pesetas. Vale. Me habría gustado matarlo al de la motosierra. Porque me hubiera soltado dinerito, supongo. Pero no quiero que la derribes. Vale, ahí no se puede entrar porque... Vaya. Porque está atascado y lo que quieres es... tener a Ashley para que te suba por ahí arriba. Vale. Todos queremos tener una Ashley en la vida. O no. Pero te sale un montonazo de gente que te pueden atrapar en un momento y no tienen método de defenderte, no tienes ni un... No tienes un botón de esquiva como pasa, por ejemplo, en Resident Evil 3 Remake. Ya te los comes de frente y dale. Ya verás tú qué haces.
Pero me gustaría probar estas dos cosas, aunque sea en otra partida que me cree yo después. En plan, a ver qué cosas se mantienen si exploras o no durante el momento del ataque. Porque diría que el rubí que yo he cogido, en su momento no te lo dan. Ah, estos pavos han venido por aquí. Y ahora aquí pues me han caído encima. Ah, yo también puedo hacerlo. Ahora, lo de esta casa también. Bueno, esta casa también a medias. Exacto. A medias. La escopeta creo que si la pillas, que te la dan aquí sí o sí. Y a rezar, pues como que no se puede. Ah, tengo... Puedo meter llave. Ah, quizás a lo mejor el de la motosierra... Mira. Después, supongo. El de la motosierra quizás me hubiera dado la llave del cajón. ¿Estás? Ah, no, también muy fuerte yo, ¿no? Pero... Pues... Sinceramente... Aunque no haga una... Aunque es verdad que no hace falta... Este es el cajón cerrado, que quizá como vuelves aquí, pues quizás para más adelante también. Pero ya no me quedan... ¿Ya no me quedan casas por mirar? En plan, a lo mejor ahora se cierra esta puerta. No sigo pudiendo entrar. Y quizás porque ya he entrado antes. Y sí que he entrado... Pues creo que habían quitado los Quicken Event, por cierto. Eran muy memes, pero me parece que los han quitado. Ahí está. El molino. ¿Se ha acabado el arma por algo en concreto? ¿O te apetece violencia? Eliges el camino de la violencia. Uy. Este fue el primer guardado. Voy a hacerlo aquí. Vámonos, sigo en el capítulo 1. Vale, ya en el almacén. Vamos a guardar el... un spray. Tengo un montón de cosas. No sé si el cuchillo me tengo que encontrar otro. Reparar este. No sé por ahora cómo va el... Pero quiero moverlo al... Puedo mover... No puedo guardar según qué cosas en el almacén. Las plantas me las tengo que comer por cojones. También es verdad que este maletín es más grande de base. Gemas, ¿por qué no sale que tengo una? O sea, no, espérate, o morí. No, la cogí, ¿no? Un momento. ¿Qué más sale que tengo? Cero. Para craftearlo todo. Ah, vale, vale. Es más que necesito corto redondo. Puede insertarse en algunos tesoros. Y cuesta 3.000 pesetas. No sé, es una tontería que me gusta mucho ese método de conseguir tesoros y... Ah, vale, estoy en el... ¿Cómo decirlo? En la mini granjita está aquí al lado. ¿Está tan cerca? Y... ¿Esto va a ser un símbolo de la mesa? Vale, no sé si puedo apuñalar a la señora por detrás. Con el cuchillo roto. Ah, no puedo. Vale, ¿eres tú los nuevos símbolos de la BSA? Que tiene sentido que no sean símbolos de la BSA, sino esto. Pero no te puedes esconder. O sea, uno de cinco. ¿Y?
¡Cómo! Crítico. ¿Y otro? ¿Se disparará desde el otro lado? Ahora es cuando a mí me tentaría el hacer el vídeo de dónde están todos los símbolos de la mesa. En el pozo... ¿Aquí no había algo también? No, no hay nada. La cosa es que no te han puesto uno de frente. Pero te lo han puesto ya al ladito, que se ve un poco porque brilla un poco en azul. Bien, señor. No con... con los esqueletos de sus animales muertos. Me extrañaría que ahí hubiera uno. En el... Un poco canija las vacas. Los cerdos no, pero las vacas un poquito. Pero uno por aquí. Creador de símbolos de la mesa. La cuestión es, ¿significa eso que los símbolos, que esos cinco que hay, son únicamente de esta zona? Porque nada en el mapa me... Espera. Medallón azul. Porque habrá que comprarle los mapas al... al puto. Intenta aquí todo de chill. Ah, no te levantes. Esto se va a abrir, claramente. Me queda uno. Uno que claro, si es que si ya he pillado ese, aquí arriba ya no creo que haya otro. Porque había que ir colgando uno, pero que ahora te lo han puesto aquí pegado. No creo que hayan puesto otro más ahí. Está para el fondo. Niño, tienes un ritmo de andar muy lento. No, no. Mira, los ahí. Ah, no. Pues no se abre. ¿Y si es un tesoro? Ya ve con el símbolo de... Oh, creo que sí, detrás. Míralo. Chaclin. Medallones azules completados. Oh, y ahí detrás hay un... Claro, pero aquí venías también con Ashley. Y en otro momento, o sea que... Esto será backtracking entonces, pero también te digo... ¿De dónde es backtracking esto? Tú no puedes subirte aquí arriba. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Señora, está usted ahí arropada. A menos que yo entre, usted ahí no puede salir. O me abren la puerta a puñetazos. Que tú podías subir ahí. O por aquí por el lado. ¿What? Pero bueno. Bueno, igualmente creo que ahora mismo no puedes subir ahí arriba. Aunque te duele. Ah, bueno, tengo la mitad de la vida. En verdad estoy regular. Pero parte las dos, mi niño. Es que... ¿Eh? ¿Hay minas en este juego? ¿Sí, no? No me la... No me la quedo. Primera hierba amarilla. Vale.
No, no, no. Ah, que primero hace falta... Primero hace falta una normal. Y luego la combinas con la roja. O sea, tienes que hacer tres pasos. Tres granadas. Tres. Cartuchos de escopeta, por algo serán. Ah, a lo mejor llego ahí arriba por aquí. Sí, no. Voy a hacer antes lo que tenga que hacer aquí dentro. Y ahora voy. Ah, bueno, puedo entrar también por aquí arriba. Vas a ver tú. El dineral que me va a pedir el buhonero para las primeras mejoras. Si me están dando tanto. Ah, porque me falta una pieza. Vale, vale. Te tira ya un puzzle. Suena gruñido. Ah, pero está fuera. Oh. Madre mía. Anda. Abby. Toma. Hace gracia porque la ir mirando para arriba. Bueno. Crítico. ¡No! Anda. Lágrima de índigo. Ah. Es el que le metió el crítico, me parece. Y... Ah, pues sí que. Entonces sí se pueden. Oh, cuchillo de cocina. Sí que se pueden. Coger. Abrir cajones. La bala de la recámara que no falte. Ah, y esta no se abre. Pues el grandullón ese es nuevo. Diseño nuevo. Vale, si yo quiero acabar por ahí, pues me tengo que tirar por aquel lado. Ok. Clonk. Clonk. Tengo pendiente, o sea, ahora no, obviamente. Pero deberes de este año es hacer pedito del Resident Evil 0, 1, 2 y 3. I don't forget. Aunque lamentablemente tenga que dejar otras cosas. Creo que simplemente estoy por priorizar lo que sale este año y hacer esos. Anda, el primer tesoro. Grande. Todos los tesoros en la parte del menú. Es verdad que aquí ya te daban uno, creo. Tengo 10.000 pesetas. Y por cierto, ¿hay desafíos? Míralo, sí. ¿Qué le gusta un desafío? A esta gente. Esto principalmente los han metido. Bueno, en realidad creo que están todos los remakes y los nuevos. 7, 8, 2 y 3. Y ahora en 4 también.
Usa tu punto de colección para adquirir artículos de la tienda de contenido extra en menú de bonificaciones. Porque he hecho todo esto, ¿no? Ya está. Podéis decirme los peces que tengas para el menú de recompensa. Para que quiera. Normalmente esta mierda no abarca logros. O sea, que esto es extra del propio juego si tú quieres hacerlo. Es como el logro del juego interno, por así decirlo. Completa el capítulo. Anda, mira, te dan. Te dan cosillas. Los de historia. Estos son extras. Por hacer el juego con según qué de estos. Armas, combates, logros. Revolucionario. Todos los castellanos mecánicos. Sociales. De hecho, te dice el tiempo que llevo aquí, ¿no? 40 minutos. A ver. Ahora recordad que un gran detalle que incluye dos espacios, uno en cada lado. Puede añadirse ciertas gemas. Incrustar gemas. Asumo que cada una le da un valor, ¿no? Yo le incrusto esto. Y la jarra pasa a costar 3.000 pesetas extras. Pero claro, es que esta gema de por sí se vende por 3.000 pesetas. O sea, realmente... no estás ganándole nada. Bonificación por dúo. Vale, eso sí. Y la lágrima índigo, que es el plan el mineral básico. Río seco. ¿Esta ya era la casa de este hombre? Oh, sí. Ojos rotos o para quitarte de en medio. Ojalá se te caiga la cabeza y te la pongas. Estaba a punto de pensar en pulsar el joystick derecho para que me marque el camino. A lo de Dead Space. La puerta no se abre. Ahora, el atajo este que he abierto aquí, ¿qué es? ¿Qué es para allá? O sea, que esta casa es secundaria. Esta casa me hace pensar que es la del... que es la del pavo. Creo que sea todo más conocido, en plan. Hay más lógica en el ambiente. Vale, me parece a mí que la casa del pavo no se puede entrar todavía. A veces hay esta técnica, es verdad, pero... según como lo pillen, no es tan vasto como en el... como en Dead Space. El Dead Space es que... se nota. Es una espinela. ¡Hola! ¡Ah, que sí que hay Quick Event entonces! No me jodas. A ver, tíradme algo. ¡Ah, mierda! Pero apúntame, niño. Hola, tú no. Seguro que hay un logro de darle al... espera, me has jugado las panas. Creo que veo un camino ahí. Vale, entonces ahora sí te obliga entonces a entrar a la casa. Eso es nuevo.
¿Cómo coño enrollo la casa de este señor? Por ahí. Perdón. No sé, el mapa no dice. O sea, sí, que dice que hay que cargarse a los dos tontos del puente. Y el puente se rompe o algo. Creo que por ahí hay otro camino. O sea, quizás se puede llegar. Quizás se puede llegar desde el puente donde están ellos. Vamos, y aquí quizás hay un camino alternativo que no estoy viendo. Ese de aquí. Fui a matar porque... ¡El forastero! Leon, mi niño. Échale ganas a la carrera. Vale, antes de meternos por aquí, voy a hacer un primer cortocito, así que espero que os haya gustado la primera parte de Resident Evil 4 y nos vemos en la siguiente. Adiós.